Bueno, estamos con Gerardo Rabre desde Taipei, si no estoy mal, ¿verdad, Gerardo? ¿Cómo estás? Saludos desde Sí. Guatemala. Saludos, Javier. Sí, desde Taipei, la capital de Taiwán. Un saludo. ¿Qué tal esa ciudad? ¿Qué tal Asia? ¿Cómo te ha ido en estos, bueno, ya casi un año? Vamos a estar hablando de que ya estás instalado en el fútbol asiático. Sí, casi un año, Javi, como bien lo decís, y la verdad que agradecido con Dios, me he topado con un país, la verdad que muy bonito, una cultura maravillosa, la verdad, que te ayuda a preocuparte solo por lo que realmente tenés que hacer, que en mi caso es jugar al fútbol y trabajar. Un país muy seguro, un país donde tenés muchas facilidades, la verdad que agradecido y contento de estar por acá. Hablando del país como tal, uno oye muchas cosas de los países asiáticos cerrados, como incluso China, ¿no? La propia China continental, que algunas redes sociales no se pueden utilizar, que algunas plataformas digitales no ingresan ahí, pero en Taiwán, por ejemplo, ¿cómo es este tema? ¿Todas las redes sociales, así como en Guatemala, o hay algunas que no te deja ingresar? No, es como Guatemala, digamos, Taiwán es como la parte comunista de China, donde aquí se puede, media vez esté bajo la ley, se puede hacer aquí O sea, lo es que todo uno. más libre, es todo más libre. Es la parte capitalista, creo que querías decir, ¿verdad? Sí. Capitalista. La parte de, sí, perdón, tienes razón, la parte capitalista de China. Aquí no hay apps que no se puedan usar, como por ejemplo en China no se puede usar WhatsApp, Facebook, y no sé, no tengo noción de otras, pero acá todo normal. Sí, pues no hay esa limitación que habría en la China continental. Bueno, Claro. y contame un poco, ¿cómo llegás vos al fútbol asiático? Porque vos estuviste aquí en comunicaciones, hiciste tus fuerzas básicas en los Cremas, yo te conozco desde la sub-15, recuerdo mucho jugando de lateral, jugando también de medio campo a veces, pasaste esos procesos, llegaste al Deportivo Petapa, no sin antes jugar en primera división con Cremas B, y pues después de eso se da tu regreso a comunicaciones y luego el salto hacia el fútbol, a volverte a legionario. ¿Cómo fue ese paso, Gerardo? Contanos. Sí, Javi, como bien lo decías, desde la sub-13 con comunicaciones, quemé todas las etapas, hasta incluso de estar 2 veces convocado con el equipo mayor, vos bien lo sabés. Sí. Y luego, bueno, se me da la oportunidad de venir acá, gracias a un amigo mío que es mi representante. Él, antes de yo venir para acá, él tenía más o menos 8 meses de vivir acá en Taipei, Taiwán, de vivir acá, y él se empezó de a poquito a emerger en el tema del fútbol por acá. La liga es prácticamente nueva, este sería la cuarta temporada de la liga. Entonces él, como te decía, se empezó a emerger, empezó a tener un poco de contactos, y es cuando a mediados del año pasado, en julio 14, no se me olvida la fecha, para ser exactos, un domingo en una madrugada, él me llamó y me dijo: mira, ya enseñé tus videos al presidente del equipo, están interesados en tu persona, ¿estás disponible para venirte, sí o no? Pues mi respuesta fue, obviamente fue positiva, que yo el viernes 19 estaba viajando ya para acá. O sea que fue realmente muy rápido. Vos estabas, me acuerdo, estabas viendo si concretabas tu vinculación con los Cremas, si no estoy mal, ¿verdad? Tu regreso a comunicaciones. Como te decía, esa llamada fue un domingo. El martes tenía yo mi reunión con Cristian Cáceres, gerente del club, para firmar mi contrato con Cremas B, para firmar mi regreso con Cremas B. Y justo me cae esta oportunidad que vos bien lo sabés, a uno como guatemalteco, sea donde sea, cuesta mucho salir, como futbolista cuesta mucho salir, independientemente del país. Entonces, al llegarme esta oportunidad no lo pensé y pues le dije a mi amigo, que él ahora es mi agente, que claro que estaba en total disposición, y en 5 días comprar boleto, hacer maletas, y acá estoy. ¿Cómo fue ese viaje? Porque recuerdo yo haberte visto Guatemala, algún lugar de Estados Unidos, si no estoy mal, algo de California, y luego ¿cómo llegás a Taiwán? Sí, esa la vía más rápida es pasando vía Estados Unidos. De Guatemala sería Guatemala, Los Ángeles. De Los Ángeles hago una escala en San Francisco, California, y de ahí directo para acá, que son 13 horas más o menos. 13 horas de San Francisco hacia Taipei. Sí,
¿Cómo te recibe el fútbol de Taiwán, en este caso en la ciudad de Taipei? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? ¿Cómo se hablan? ¿Qué idioma se habla? Porque obviamente se va a hablar el mandarín, pero ¿qué otro idioma hablan aparte? Me imagino que mucho inglés. Sí, aquí como te mencionaba, yo prácticamente me manejo en inglés. En inglés todo el tiempo. Sé algunas palabras de chino, como por ejemplo, sé decir no, el no quiero, el permiso, el por favor, cosas muy básicas. Aquí se habla el chino, como bien decías, o mandarín, y el taiwanés. El taiwanés también se utiliza acá, y pues el inglés, que son los idiomas más utilizados. ¿Y la liga qué tal? ¿Qué fuiste a encontrar a Taiwán? Fíjate que sorprendido un poco, porque realmente yo desconocía la liga totalmente, y me topé con un muy buen nivel, un buen nivel. Vos sabés que el prototipo del futbolista asiático es rápido, fibroso, no se cansan nunca. Entonces, a pesar de que yo venía de pretemporada con Cremas B, el ponerme a tono físico, a comparación del taiwanés, del japonés, que aquí hay mucho japonés jugando, me tomó un poco más de tiempo, porque el fútbol acá es muy rápido. Es muy rápido. Es 90 minutos, ida y vuelta. ¿Y en qué posición estás jugando? Porque hoy digamos que me mandaste la foto de la presentación, te ponen como mediocampista. Aquí yo te vi jugar mucho de lateral, incluso de central, creo yo, un par de veces. Pero allá, ¿qué tal estás? ¿En dónde estás jugando? Fíjate que la temporada pasada tuvimos un entrenador francés y me empezó a colocar en medio. Jugábamos con tres en medio y a mí me ponía de interior por izquierda. Luego cambiamos y mantenemos el mismo sistema ahora con el nuevo entrenador, que por cierto es chileno, y yo estoy jugando de carril. Por eso me ponen de mediocampista, pero estoy jugando de carril porque estamos jugando con línea de 3. 3-4-3. Veo aquí la tabla de goleadores del torneo pasado, que terminó en agosto, si no estoy mal, el torneo pasado. Veo que el goleador es un australiano, que también hay un jugador de Costa de Marfil, hay coreanos, hay haitianos, y pues obviamente aquí veo también un suizo, argentinos, japoneses, incluso hondureños y nicaragüenses, si no estoy mal. Es una liga muy cosmopolita, se podría decir. Sí, para la temporada pasada habían bastantes extranjeros en los equipos, ya que no había límite de extranjeros. Ahora para esta nueva temporada sí hay límite, solo se pueden 4 extranjeros más un asiático, o sea, en total 5 en cancha. Es decir, sí, pues, vos vas a pasar a ser uno de esos 4 extranjeros y pueden tener un asiático que sea fuera de Taiwán, que puede ser chino, coreano, japonés, entre otras cosas, australiano incluso, ¿no? Claro, claro. Y pues, ok, qué interesante. Fíjate que en tu equipo, ¿qué nacionalidades hay, por ejemplo, los 4 extranjeros, ¿de dónde son? Fíjate que nosotros tenemos varios extranjeros. Tenemos, si no estoy mal, tenemos 9. De los cuales estoy yo, que soy guatemalteco. Hay 4 chilenos que vinieron con el entrenador, que el entrenador es chileno. Hay 2 salvadoreños, 1 de Gambia y 1 japonés. Es decir, me estás diciendo que sí puedes tener más de 4 extranjeros, pero en el campo solo 4. En el campo 4. Es como en Guatemala, como en Guatemala recientemente, que acaban de habilitar esa regla, ¿verdad? Exacto. Si digamos que un extranjero va a entrar, tiene que salir un extranjero. Claro, entiendo. Ah, qué interesante. Entonces, este fin de semana debutan, ¿no? Debutamos, sí, el domingo a las 4 de la tarde de acá, serían más o menos 2 de la madrugada de Guatemala. Debutamos contra Hanyuan, el tercer lugar del año pasado. Uh-huh. Ok, contanos un poco, porque estábamos hablando antes de empezar la entrevista, ¿qué medidas tomó al final de cuentas el gobierno y la liga, en este caso la Premier League de Taiwán, con este tema del coronavirus? ¿Cómo se ha manejado allá? Ya como te mencionaba, fuera de cámaras, digamos, Taiwán, ha sido un ejemplo, creo yo, para el mundo en la manera en cómo han manejado el tema del COVID-19. Como te mencionaba, desde que se empezaron a tener pocos casos,
el país se cerró, hicieron lockdown, cerraron los aeropuertos, cerraron todo. Y pues las medidas como las de nuestro país, como las de Guatemala, todo el mundo con mascarillas, tomando temperatura, evitando mucha gente en espacios cerrados. Y más que todo se logró el tener muy pocos casos por la cultura y por la obediencia de la gente. Por la obediencia de la gente. La liga tenía estipulado empezar hace un mes, o sea, en marzo. Pero por el tema del virus, decidieron aplazarla a abril. Y se va a empezar jugando la primera vuelta a puerta cerrada. Toda la primera vuelta será puerta cerrada y ya la segunda ven cómo avanza y pueden habilitar el público, digamos. Ya cuando arranque o vaya a arrancar la segunda, pues me imagino que tendrán algún tipo de reunión y decidirán si se puede o no se puede. Y me comentabas también de que en caso de que se dé un tema de un caso positivo en un futbolista, digamos un futbolista del rival, por ejemplo, no sé, algún equipo rival, en este caso da positivo, se para la liga, ¿no? Sí, como te comentaba, es más, hicieron un artículo que lo enviaron a jugador por jugador y donde uno tenía que firmar que estaba de acuerdo en que el primer jugador que dé positivo son 14 días que para la liga y el segundo jugador positivo se para la liga hasta nuevo aviso. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues esperemos que en este inicio de temporada, pues todo bien para vos. Titularidades, esperemos también un par de goles ahí. No sos ajeno a los goles, creo yo que se te daba muy bien el gol aquí en Guatemala, por lo menos yo te vi muchos e incluso te vi jugar de portero, no sé si te recordás aquella vez en Quiriguá. Incluso esa vez que mencionás fue mi debut en primera. Sí, es cierto, ese día te tocó debutar en primera división. Primer partido en primera división. No, te miento. No fue mi debut en primera división. Fue mi debut con Washington Blanco. Ya habías jugado con... Con Edison Moreno. Con Cabrera en Petapa. Es cierto. Ya recordé, fue un empate... O ese fue un empate a uno, si no estoy mal, el de Aurora. Empate a uno. Sí, empatan sí, a último sí. Minuto. Ese fue mi debut en ese campeonato con Washington Blanco. Y que sí, me toca jugar los últimos 8 minutos de portero. Incluso creo que te hicieron gol, ¿no? Sí, no... Justo en la jugada donde es la expulsión, es un tiro libre que la cobra Freddy García. Vos bien lo conocés y la... Sin portero. Sin portero prácticamente. La puso donde quiso. Bueno, Gerardo, te deseamos todos los éxitos del mundo en esta aventura, segunda temporada ya en Taiwán. Esperemos pues verte triunfar y pues, ¿por qué no? Pues seguir cumpliendo tus metas a corto, mediano y largo plazo en el fútbol, pues en el mundo del fútbol, ¿no? Tanto en Taiwán como en Guatemala y pues, ¿por qué no soñar con una convocatoria a selección nacional, entre otras cosas, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Javi, por el tiempo de la entrevista. La verdad que te agradezco que te hayas tomado el tiempo para que platiquemos y sí, la verdad que contento. Primero Dios, esta temporada va a ser diferente a la anterior. Esperemos que vaya mejor en lo individual y como equipo. Y ya veremos si por ahí en un futuro hay un llamado a selección, que pues obvio es mi sueño de toda la vida. Buena onda, muchísimas gracias.